dale, tripa. Ay, voy, panzón. Mira, Pesiliano. Ahí está. ¡Una jugada! ¿No sientes calientita el agua? Un poco, ¿por? Es que me estoy echando una miadita. ¡Hola, marrano! ¡Prisciliano! ¡Prisciliano! ¡Salte de ahí inmediatamente! ¡Que se salgan, les digo! ¿Cuántas veces le he dicho que no se meta a la laguna, Pero estábamos en lo bajito. Pues aunque estén en lo bajito, se puede ahogar. Pero yo sí sé nadar. Pues aunque sepa nadar. ¿Qué tal que sale Rendir y se lo carga la chingada, Mi papá me dijo que no es cierto, que no existe. Mire, panzón, usted puede hacer lo que quiera, pero a este no me lo andes sacando. Órale, agarra tu ropa y vámonos para la casa. Ahí nos vemos, tripa. No le diga tripa, mendigo panzón. Oh. ¿Qué nos harán, dirá, papá? Acérquese, mijo. Pues resulta, mijo, que hace muchos, muchos años, después que los españoles conquistaron Tenochtitlán, se vinieron para acá, a Michoacán. Y entre ellos venía un capitán que tenía fama de ser pero bien carajo. Y un buen día que andaba este capitán, pues, paseando ahí con sus hombres por el bosque, sintió que alguien lo observaba. Y ahí está el capitán, metió así, para arriba del monte. Y descubrió una muchacha, pero bien preciosa, que lo estaba viendo. Esa era Eréndira, la hija del rey Purépecha. Pero pues eso no lo sabía el capitán. De lo que sí estaba seguro es que se había enamorado perdidamente de ella. Y la seguía ahí por donde fuera. Pero pues Eréndira no le hacía caso. Era muy esquiva. Y un buen día, ¿qué cree? ¿Qué? Pues el capitán se cansó. Y la agarró solita. La siguió al despoblado. ¿Qué cree? Que se la roba el muy carajo. Y pues para que nadie la encontrara, se la llevó así a un vallecito muy bonito, en medio de las montañas, con milpas bien verdes. Ahí la fue a esconder. Pero pues no pasó mucho tiempo hasta que la princesa se dio cuenta que nadie la iba a encontrar. Puso tan triste, pero tan triste, que lloró días y noches enteras, pero a cántaros así. Y pues sus lágrimas de la princesa formaron la laguna de Siragüen. Y ahí se fue a tirar para quitarse la vida. Pero unos hechiceros que andaban por ahí, unos brujos pues, lo vieron todo. Y entonces, para que la princesa no se ahogara, la convirtieron en sirena. ¿Por qué no se aventaron para sacarla? Yo creo que no sabía nadar, mijo. El caso es que dicen que desde entonces vive ahí, dentro de la laguna. Y que cuando el cielo aprieta y la neblina aparece, quiere decir que va a salir Eréndira,
en busca de un mal hombre. De estos, pues, que no saben enamorar a las muchachas con palabras bonitas. Dicen que les arranca el corazón y se los lleva con ella. Pues eso dicen. Por eso mejor ni meterse a la laguna, ¿verdad? Esos son puros cuentos, mijo. No, me lo contó mi papá. Luego, ¿por qué no duermen los niños, eh? Pues estaba necio con que le contara la historia. Ándale, acábese su sopa que ya se va a dormir. Ma, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? 3 días, mijo. Oye, papá, ¿cuándo sea mi cumpleaños me llevas a la feria? Vamos a ver, mijo. Y que vaya mi mamá y mis hermanitos con nosotros, ¿sale? Está bien, pero acábese la sopa. Angelito de mi guarda, su compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Dios me lo bendiga, mijo. Cuide mucho a su mamá y a sus hermanitos, porque usted es el hombre de la casa. Oye, pa, la princesa de Nira no se mete a las casas. No, mijo. Ya le dije que solo se lleva a los hombres malos. Usted es un niño muy bueno. Espérate que pase su cumpleaños. No puedo. Entonces, ¿para qué lo ilusiona si no le va a cumplir? Pues, ¿qué quería que le dijera? Fíjese que no lo voy a poder llevar a ningún lado porque me voy de mojado. Pues es mejor decir la verdad. Venga, pendejadas. ¿Qué no ve que es un niño? No va a entender. Lo que no va a entender es por qué se fue su papá sin siquiera decirle adiós. ¿Qué, ya te vas? No te vayas, Rafael. No me la ponga más difícil, vieja. Usted sabe que lo hago por ustedes. ¿Qué voy a hacer yo sola? No se me ponga así. Mire, mejor piense que voy a traer un chingo de dólares para comprarles una casota bien grandota. Y los voy a llevar a pasear en una de esas trucas gabachas bien chingonas. ¿Y si le pasa algo? No me va a pasar nada. Porque usted va a pedir por mí todas las noches. Contigo. No, mijo. Métase.
Perdóname que te moleste, pero... Rafael me pidió que te entregara esto. Si necesitas algo, pues ya sabes. Estoy para servirte. Sí, gracias, tío. Cuídese, amiga. ¿Mi papá? Se fue para el otro lado, mijo. ¿Cuál otro lado? Lejos de aquí. Pero no te preocupes, mijo, él va a estar muy bien. Venga. ¡Prisciliano! ¡Papá! ¡Prisciliano! ¿Cómo vamos a encontrar a mi papá? ¿Pero tú no sabes qué es? Sí, sí. Lo conozco en foto. Ah, mira qué bien. Mi mamá dice que él es muy famoso. Y ya está. A la gente famosa todo el mundo la conoce. Pero yo no me quiero ir de Cuba. Pero si no vamos a quedar, vamos, lo encontramos, hablas con él, coja su maleta y miramos para La Habana. Y si no quiere, yo creo que el que no quiere ir eres tú. ¿Tienes miedo? Dímelo, mejor voy a vuelto a mi nombre. ¿Qué? ¿Estaba ganando, Manuel? ¡Caridad! Oiga. Sí, sí, Marco. ¿Cómo está? Todo resuelto. En 20 minutos estamos allá. 20 minutes. Sí. Yeah.
¿Dónde estabas? ¿Qué te pasa? Salí a dar una vuelta con unos amigos. ¿Y por qué llegas tan tarde? Salí y se acabó. No tengo por qué explicar más nada. Vete a dormir que ya es muy tarde. ¿Y cuántos fulas te pagaron? شحال زوان يا بنت انت بنتي خصك تبداي تعلمي دابا فوقاش ما يجي بابا قريبا بنتي قريبا دايما كنقول لي عيدك انا كنظن صافي ما نجيش اش كتقولي هذا الكلام باك مشى لسبانيا باش يخدم باش حنا يمكننا نعيشو فهمتي فوقاش مشى بابا بزاف بزاف هادشي وعلاش ماشي جا تشوفنا لا ما قدرش وبركه ما تصدعيني مني غادي يقرر غادي يجي صافي ملاك قريب على نايا شويه واخا نمشي نقلب على وتي دابا ماشي ما تبقى حزينه واخا بنتي يلاه سيري عاوني نصوب العشاء لخوتك سير We'll be right back.
داخل داخل ما تدخلش داخل علاش هذا كيدخل مع انت حاطم ندخل انا محتام يا سي ندخل انا ما محتام وانا الناس كامل كتقول ما ندخلش انا يمكنش ما ندخلش علاش كنت ما ندخل يلا شوف هالك يلا امكنش تقول يلا اسميتك فاطمة والدي فينهم ماما تما وبابا في ملاقة مش كديري فيها بوحدك انا باش نشوف بابا ملاقة وش غير وصلك بعدا انا ماشي وحدي انا بابا كسناني في جهة اخرى ولكن في طنجة الناس صعبة بزاف قباح قباح وزيدون طلع في البطا صعب بزاف البوليس ما تيحملوش البراج انا قبيلة تسمي تعرفوا بطوح البوليس يقن الله شي بعدا ولكن انا نقد نعاونك عندي واحد صاحبي عنده بطو بصح ديما كيديني معاه لسبانيا ما عمره ما تخلص من عندي شفره الله يعمر هذا وشكون هذا صاحبك اسمه راشد كيخدم هيل هيل تبغي تمشي معاه وصافي عنديك عنده اي حد ارتاحت لي شوفي استناني هنا انا نجي دابا واخا صافي شحال في عمرك يا بنتي؟ 10 سنين في عمرك صافي خصني نمشي في حالي ما تخافيش هذا هو رشيد صاحبي اللي قلت لك عليه ولا غدينا في الباطو فهمتي ما تخافيش مني احنا غادي نتعطلوا واحد شويه باش نخرجوا باش نخرجوا كامل نخافوا عليك من البوليس اللي يشوفوك ويعودوا يديوك او يشدوك ويرجعوك للمغرب دابا ما تخافيش مني يلا معاك اجي ما تخافيش يلا ما تخافيش شوفي عندك الزهر ما غتمشيش بوحدك حتى هما غادي يمشيو معك علاش محبوسين لا فاطمه ما محبوسينش كيتسناو باش يمشيو كاملين يلا سيري معاهم بنتي
أقرب نسلك عند بابا. السلام عليكم. Martínez, le estoy hablando. A ver, dígame, ¿con qué país hace frontera México en el norte? Con Pachuca. ¿Con Pachuca? ¿Pachuca? ¡Qué burro eres! Tienes un punto menos por tarado, ¿eh? ¿Estás enojado? Fue una broma. Es que como yo le voy al Pachuca, por eso se me ocurrió. ¿Quieres que me vaya? Mi papá se fue de la casa. ¿Cómo? Hoy que desperté ya no estaba. Seguro se fue con su amante. Eso le pasó a mi tía Virginia. La dejaron por una señora de 18 años. Mi mamá dice que se fue a trabajar al otro lado. Uf, pues allá se van todos. ¿Qué, tú sabes dónde está? ¿Yo? No, pero chance al rato regresa. Dejó su ropa, se la llevó. Ay, no me fijé, nada más vi que tenía mi mamá su sombrero. Pues ahí está, tiene que regresar por él. Mi papá dice que un mexicano nunca sale sin su sombrero. Oye, ¿ya viste? ¿Qué? Allá. ¿Qué? Hasta allá. Fíjate bien. ¿Qué se alcanza a ver? ¿Es el otro lado? Pues yo creo, ¿no? ¡Papá! ¡Don Rafa! ¡No se agacho! ¡Regrese! El otro lado. ¿Quién te dijo? Yo lo adiviné solito. Está bueno, mijo. Mire, ayúdeme con esta ropa. El Maza y yo le estuvimos gritando a mi papá, ¿y qué crees? Nos contestó y me dijo que iba a venir para mi cumpleaños.
Ay, hijito, ya te dije que tu papá está muy lejos de aquí. No tanto. Mira, Percito, tu papá no va a poder regresar pronto, así que mejor vayas haciendo la idea de que no lo va a ver en mucho tiempo. Pero él me dijo que me iba a llevar a la feria. Pues no se va a poder, mijito. Pero si quiere, yo lo llevo con sus hermanitas a la feria. Ándele, ayúdeme con la ropa. Años. Ahora está cabrón. Ahora está cabrón. Hay que pensarlo. Ahí andan apareciendo asfixiados de que los dejan ahí abandonados con los vagones encerrados. ¿Ves ese güey que está allá? Ese güey, Aureliano. Ese güey se le ocurrió atravesar caminando el desierto, el muy pendejo. ¿Y ya qué? Pues así me tocó la suerte. Y por poco se muere. Ay, le contaron ya de repente, de pura casualidad. ¿Y usted cómo cruzaba? ¿Qué? ¿Y usted cómo cruzaba? ¿Cómo? Puta madre. Nadando, mijo. ¿Nadando? Nadando. Y siempre me la presionaron los pinches gringos, hijos de su chingada madre. Ahora, hay unos que se avientan sin saber nadar y por eso se ahogan los muy pendejos, ¿no? Guadalupe, el niño no puede estar aquí. Déjalo, que se tome una chela con nosotros, hombre. ¿Qué no ves que ya se va para el otro lado? ¿Dónde andaba? Véngase para acá. Rápido. Mira nada más cómo grueso estás. Cállese sus partes, Anneli. Mañana me vas a ayudar a lavar toda la ropa que tiraste en mi té. Ya estás grande para esas tarugadas, mijo. Si tú no me ayudas, ¿entonces quién? Yo no quiero ser el hombre de la casa. Pues te aguantas. ¿Quién te manda a tener 9 años? 8, todavía no cumplo 9. Como sea. Levanta el brazo. Ándale.
Chamaco con tu espíritu. Dale, compadre, tírate. Tengo que venir temprano para ir a buscar el pan. Uno, dos y tres. ¿Cuánto falta para llegar? ¡Poquito! Vas a ver cómo de pronto a poder hacer el estatuto de la libertad. ¿Pero tú estás seguro que no nos vamos a meter? ¡Claro, compadre! ¿Qué? ¡No nos fíen al agua! ¡Él nos va a abrir el camino! ¿Caridad? Ángel. ¿Dónde tú estabas? ¿Quieres un poquito más de arroz? ¿Dónde están los zapatos? Se me perdieron. ¿Pero cómo tú me vas a perder unos zapatos, chico? ¡Caridad! ¿Walter no está por aquí? No, hoy no ha venido por acá. Ay, Dios mío, ¿dónde estará metido ese muchacho? Mira la hora que hay, no aparece. ¿Tú no has visto a Walter, Ángel? Oye, te estoy hablando. ¿Ya te dijo que no? No te pongas así, mija. Tú verás que ahorita se aparece por ahí. Pero es que mire la hora que ya yo estoy desesperada. Bueno, yo voy a estar en la casa, ¿eh? Si cualquier cosa ustedes se enteran, me avisan. Sí, claro, Mercedes. Seguro que no nos estás escondiendo nada, Ángel. ¡Que no, que no! Le tienes que decir a mi mamá. Se lo tienes que decir. Le tienes que decir a mi mamá. Le tienes que decir a mi mamá. ¡Le tiene que decir a mi mamá! ¡Le tiene que decir a mi mamá!
Moro moro un agua, lo contente ni fache cunta, le se le gua, más fuere fun chango. Más fuere fun orumila. Orumila la boru, orumila y boe bocheche. To y van hecho. Oso buicu, orumila. Mano izquierda. Este es un lifaba, va yo, güey. Más ferefún, yema ya, más ferefún o loco. Este es un lifá. Dice que hay una pérdida. Eso quiere decir que una cabeza puede ir al piso. Pero no es mi hijo, ¿no? Muerto, tío. Ha vuelto a perder el Betis. ¿Todo en orden? Sí, Esperanza, aquí está. Recién llegada. Quedamos en que eran 7. Y yo también pensaba que era eso, pero nos ha venido una de improviso. ¿Y quién ha decidido eso? Supongo que Rachid la metió en el grupo a última hora. ¿Y por qué cojones hace eso? ¿A quién le ha consultado? No te pongas así. Nos ha dicho que le demos lo que sea y que te la lleve. ¿Cuál es? La del extremo, la blanquita, la más pequeña. Pero si es una niña. ¿Qué edad tiene? Yo no sé. 10 o 11, ¿no? Tú sabes que hay gente que le gustan las niñas de esta edad, así que no te va a ser difícil colocarla. Eso es una putada. Yo no trafico con niñas tan pequeñas. No estará hablando en serio, ¿no? Estoy hablando completamente en serio. A esa yo no me la llevo. Oye, espera. ¿Qué coño hago con ella? Eso es tu problema, no el mío. Bueno, habla con Rashid, por lo menos. Nosotros no hemos tenido nada que ver en esto. Pedí 7 niñas y me llevo 7 niñas. ¿Está claro? Esto le hace falta que se la follen bien, la hija de puta esta. Niña, arriba, nos vamos. Vamos. ¿Qué? ¡Encima la baba! ¡Encima la baba! ¡Ah, Vivi!
tendrá sus 11 años. No, no, blanquita. Con la piel finita. Ay, ay, ay. De cara guapa. De cuerpecito está muy bien. La niña está muy rica. Bueno, ya la verás. Ya la verás si está estrenada como le gusta. Venga, entonces está cerrado. En una hora la tienes ahí. Venga, monstruo, hasta luego. ¿Hay que llevar la mano? Tío, de puta, terminaba salvar tuya, cabrón. ¿A dónde la lleváis? Te dijimos que sería muy fácil colocarla. Vamos. ¿Qué te pasa? Nada, que me la llevo. Che, ¿no la quisiste? Ahora te jode. La niña es nuestra. Ni se te ocurra tocarla, hijo de puta. Ella se viene conmigo y luego hacemos cuenta. ¿Pero cuánto nos vas a dar por ella? Eso lo hablo yo con Rashid. Y que los cuente si le da la gana. Me cago en su puta madre. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué tal, carajo? Carajo te va tú. Te vendría bien un baño, ¿eh? A ver, tú cruzaste a España. Estamos aquí, en España. ¿Tú de dónde vienes? ¿Dónde vives? Málaga. No, joder, ¿cómo que Málaga? Tú viniste de Marruecos. ¡Marruecos! ¿De qué parte eres? Me sigue femni, en el tumre. Una arsne, me sigue Málaga, es barbaba dieli. Dieli, uchtimsi Málaga. Tu papá está en Málaga. Málaga. ¿Y quieres ir con él? Málaga. Joder, ¿y qué quieres que yo haga? Málaga. ¿Que te lleve? Ah, no, no, ni loca, vamos, ni loca. Te voy a llevar yo a Málaga, lo único que me faltaba. No, no, guapa, no, no, no.
Oye, disculpa. Ando buscando a este hombre. Abdul. ¿Le conoces? Sí, está allí dentro, ahora lo llamo. Espera, espera. ¿Estás seguro de que es él? Sí, Abdul Latif. Vale. Dile que hay alguien que le espera aquí fuera. Vale. Quédate aquí, ¿entiendes? Hemos encontrado a tu papá. ¿Papá? Sí. Tú te quedas aquí, hija. No te muevas, ¿eh? Yo voy a aparcar el coche. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Ya sé cómo llegar al otro lado. ¡Vamos! ¿Estás loco? No, mi tío Guadalupe ya me dijo cómo hacerle. Es que no me van a dar permiso. ¡Regresamos rápido! Mejor otro día. No, tiene que ser hoy. ¿No ves que mañana es mi cumpleaños? Es que si me cachan, mi papá me va a pegar. ¿Vas o no vas, panzón? Yo no sé remar. Ah, yo tampoco. ¿Cómo lo hacemos? Tú le das de un lado y yo del otro, ¿va? Va. Thank you.
Siciliano. Chiquito. Mira nomás. ¿Está bien el chamaco, Vicenta? ¿Está bien? Sí, hijito. ¿Quién crees estos? ¿Quién chingado le dijo que se fueran allá adentro? Es que Priscila no quería ir a ver a su papá. Y pues yo lo acompañé. No pienses eso. No es que no los quiera uno. No. Al contrario. Uno deja su tierra porque quiere que, pues que le vaya mejor a sus hijos, a la familia. Porque aquí, pues aquí no hay ni cómo, mijo. Pero tarde que temprano vienen de regreso todos. Porque, pues, la tierra llama. Aquí está nuestra familia, nuestros hijos. Que al final de cuentas eso es lo único que tenemos, ¿no? ¿Eh? Pues no se me agüite, mijo. Su papá va a venir pronto. ¿Me cree? ¿Eh? Angelito de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuida a Peluchín, a bebé, a mamá, a papá para que regrese pronto y a mí para cuidar de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya voy a irme, Tipilín. ¿Cuál es el río que divide a México de los Estados Unidos? El río Bravo, maestra. Hace muchísimo tiempo que no nado. Pero sí. Sí sé nadar. ¿Por qué? No, no. Por nada. Abuelo. ¿Cuánto tiempo puede durar uno bajo el agua? No mucho tiempo. Unos poquitos minutos nada más. Buenas tardes. ¿Este es el padre del menor Walter? Sí.
qué huyes? Tú no tuviste la culpa. No te asustes, que no te va a pasar nada. Yo solo quería ir con mi papá para traerlo de vuelta con nosotros. Ay, Dios mío. Ese papá ni siquiera sabe que esto existe. Él me dejó antes de tu nacer. Tu única verdad soy yo y tu abuelo, que es como tu verdadero padre. Eso es todo lo que tú tienes. Y tú eres todo lo que tenemos. بابا ليش سمحتي فينا؟ ¿Quién es esta? Mi hija. ¿Cómo que tu hija? Papá, es con Ate. Ate, guau, se deja que nos coma a usted. ¿Qué le estás diciendo, cabrón? Le estoy explicando quién eres tú. ¿Y por qué no mejor me explicas qué coño está pasando? Más tarde te lo explico. Esta noche se queda a dormir con nosotros. Papá, es la psaita. ¡De la mierda, cabrón! Ya la dejan la tarde, ¿no? Eva. Eva, tenemos que hablar. No me jodas. Mira, yo entiendo cómo te sientes, pero te prometo que te lo iba a contar todo. Llevamos 2 años viviendo juntos. Y resulta que se te ha olvidado contarme que tienes una hija.
¿Qué más se te olvida contarme? No levantes la voz. La niña está dormida. ¿Me importa un carajo? ¿Qué pasa? ¿Que ahora tampoco puedo gritar en mi casa? Sí, puedes. Pero ella no tiene culpa de todo esto que está pasando. Entonces seguro que la tengo yo, ¿no? Por liarme con un moro de mierda que me ha engañado desde un principio. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Agachar la cabeza como lo estás haciendo y resignarme? Estás en España, tío. Aquí las cosas son distintas. Te espantes, que no te voy a hacer nada. ¿Y tú? ¿De dónde has salido? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tengo que marchar. No me digas nada. Haz lo que tengas que hacer. Pienso volver. A ver quién te espera. Thank you.
Thank you.